en Cuauhtémoc, donde se encuentra mi compañero Alejandro Ortega con el reporte. ¿Cómo estás, Alejandro? Te escuchamos. Hola. Encontramos que aquí los funcionarios de casilla, para cuidarse del COVID-19, tomaron la decisión de venir uniformados, pero de una manera muy peculiar, ya que todos visten pijamas quirúrgicas. Y qué mejor que el presidente de casilla, Gerardo Arreguín, nos cuente la razón por la cual vienen de esta manera vestidos. Binomios, así como cámaras térmicas, detectaron que en este edificio aún se encuentran 4 personas. Carla Iberia, un gusto saludarte esta tarde. Continuamos aquí en la unidad multifamiliar Tlalpan, sin lugar a duda, viviendo momentos difíciles tras 72 horas de este terremoto. Estamos con el hermano de Viridiana, una vecina de esta, de la unidad. Mi hermana habitaba esta vecindad, se vino a vivir a este. Pendientes de la salud de Carmen Salinas, Luis Alejandro Ortega, te escuchamos. Carla, gran noche, un gusto saludarte. Continuamos haciendo guardia puntuales aquí en el hospital, en donde llegó hace 11 días nuestra querida actriz Carmen Salinas. El día de hoy salió su familia a las 7 de la noche a dar un poco del pan. Su sobrino Gustavo Briones nos dice que su rostro tiene un semblante tranquilo, la señora continúa en coma. Van a cambiar este tipo de procedimientos dada la evolución y el tiempo que ya lleva en este nosocomio. Nos enlazamos con Luis Alejandro Ortega, enviado especial a Guadalajara. Luis, te encuentras en las afueras del hospital allá en Guadalajara, donde está don Chente Fernández. Platícanos. Hola, ¿te Luis? ¿Ha sabido algo más? Jean Esteban, extraordinario día tengan todos ustedes y todo nuestro público. Por supuesto, continuamos aquí puntuales, velando la salud de nuestro querido don Vicente Fernández. Bueno, tocando el punto del charro de Huentitán, que es lo que nos toca en esta guardia, buenas noticias para sus amigos de las redes, pues reapareció con un post, con una publicación que decía algo así como: viva mi México querido, gracias a todos los que están pendientes por mi salud en los países de habla hispana y en... En estos momentos hasta las capillas funerarias de la Ciudad de México, donde se encuentra nuestro compañero Luis Alejandro Ortega. Muy buenas noches, platícanos qué es lo que está sucediendo. Hoy el mundo del entretenimiento se encuentra de luto por el fallecimiento de Cepillín, el payasito de la... Segundo aniversario luctuoso del cantante José José. Me enlazo con mi compañero Luis Alejandro Ortega porque tiene información importante al respecto. ¿Cómo estás, Luis? Luis Alejandro, te saludo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo Salazar? Un gusto saludarte desde el Panteón Francés en Legaria, en donde el día de hoy, a partir de las 12 del día, se abrieron sus puertas para que fanáticos, familiares y medios de comunicación estuviéramos presentes en lo que es el segundo aniversario luctuoso de nuestro querido José José. Mi compañero Luis Alejandro Ortega se encuentra en el funeral de Isela Vega y nos tienes información importante. Luis, cuéntanos, muy buenas tardes. Octavio, gran tarde, un gusto saludarte. Compañeros, si nos enlazamos en este momento con nuestro compañero Luis Alejandro Ortega hasta la funeraria de Sullivan para que nos cuente qué está pasando con los restos de don Manuel El Loco Valdés. Adelante, Luis Alejandro, te escuchamos. ¿Qué tal, Cintia? Un gusto saludarte a ti y a todo el público de Cuéntamelo Ya. Pues como bien lo dices, hoy el mundo del espectáculo se encuentra de luto por la lamentable pérdida de don Manuel El Loco Valdés. Aquí en Sullivan, en una famosa funeraria ubicada al casi centro de la Ciudad de México, se velará... Ortega, ya, ahí en el Panteón Francés. Jorge, Alejandro, buenas tardes. Como bien lo menciona, muestras de agradecimiento es lo que hay aquí. Son sus seguidores de generación en generación que han transmitido sus canciones. Hay porras, hay el triste, se escucha por allá, la nave del olvido, Gavilano Paloma, es gente que lo quiere, vitorean su nombre, lo... Son entre 2, 3 o 4 segundos los que puede pasar la gente al interior del Palacio de Bellas Artes para tocar, para persignarse, mandar un beso, hacerse una autofoto con lo que es la caja de las cenizas de Juan. El rostro del escándalo también enmascaró a Rebecca Jones en su paso por aquí, el Centro de Sanciones Administrativas, también conocido como Torito. La actriz en una larga lista de celebridades al dar positivo en la prueba de... Este tráiler es el mariachi, el cual manejará Leonardo Santos, personaje encarnado por Julián Figueroa. Esta unidad puede remolcar hasta 100 toneladas y cuenta con 18... Fueron los que se vivieron a partir del viernes. Viernes por la tarde fue cuando empezó a verse más movimiento.
trabajar este podcast desde sus hogares, a qué tipo de incertidumbres, de problemas técnicos enfrentar.